cuenta regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Soy Vivian Martínez y le damos la bienvenida a este su programa, en donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. ¿Qué tal, Vivian? Buenas tardes. Un gusto acompañarte como siempre y un gusto que usted nos acompañe aquí en Cuenta Regresiva. Por supuesto, hay mucha información importante que le estaremos dando a conocer en unos momentos, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Acompáñenos. Comenzamos con la información local. Bien, comienzo informando lo que en esta ciudad de Teciutlán, en el tramo federal a Tlapacoyan, se registró un aparatoso percance vehicular y 8 personas resultaron lesionadas. Al menos 8 personas resultaron lesionadas en un aparatoso choque vehicular registrado en el kilómetro 9 de la carretera federal a Mozocnautla. 4 de ellas fueron trasladadas a los hospitales de esta ciudad de Teciutlán en estado grave por los cuerpos de emergencias de Protección Civil Municipal. Se inaugura área de hidroterapia en la Unidad Básica de Rehabilitación. El área de hidroterapia de la Unidad Básica de Rehabilitación fue instalada nuevamente gracias a las aportaciones voluntarias de la ciudadanía de Teciutlán que participó en el Teciutón 2022, en conjunto con el apoyo del presidente Carlos Peredo Grau. Esto según lo informó la presidenta del Sistema DIF Municipal, Angélica Hernández García. Con lo cual, aseguró, se eleva la calidad de los servicios que dicha unidad ofrece a las personas que lo requieren a un costo de recuperación accesible. Por otro lado, Angélica Hernández agradeció a la presidenta del Sistema DIF Estatal, Rosario Orozco Caballero, la donación de 200 uniformes que ya fueron entregados a los 200 alumnos que acuden a los 6 CAICs de este municipio. Y aquí en Teciutlán continúa el canje de armas de fuego. El gobierno de Teciutlán y la Secretaría de la Defensa Nacional continúan invitando a la ciudadanía a acudir al módulo ubicado en el Palacio de Gobierno a fin de canjear algún arma de fuego para ser destruida. Con estas acciones se pretende prevenir algún tipo de incidente relacionado con la posesión de armas de fuego entre la población civil. Pasamos a las noticias regionales. Celebran a los abuelos en el municipio de Teteles de Ávila Castillo. El presidente municipal de Teteles de Ávila Castillo, Mario Castro Jiménez, y el sistema DIF municipal que encabeza Leticia Jiménez Serafín, llevaron a cabo una convivencia en honor a los abuelitos del municipio de Teteles, a fin de agradecer el amor que siempre han brindado a sus seres queridos. En su mensaje, el edil Mario Castro felicitó a todos los presentes y reconoció el cariño y sabiduría que las personas mayores aportan a la familia y reafirmó su compromiso de seguir apoyando a este sector importante de la sociedad. En el evento participaron también el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, y la diputada local Carla Martínez Gallegos. Inauguran obras de beneficio escolar en el municipio de Atempan. El presidente municipal de Atempan, Carlos Herrera González, inauguró el comedor escolar y una obra exterior en la telesecundaria Juan Escutia de la localidad de Atzalan. El alcalde reiteró así el compromiso de su gobierno por dar continuidad a obras de beneficio para la comunidad estudiantil. Mire usted, realizaron el Martes Ciudadano en San Juan Xutetelco con la participación de la Secretaría del Trabajo. Representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social participaron del Martes Ciudadano en la plaza principal del municipio de San Juan Xutetelco y pusieron a disposición de la población diversas vacantes de empleo. El presidente municipal, Baltasar Narciso Baltasar, presidente de Xutetelco, destacó el interés y respaldo permanente del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, por trabajar de la mano con los ayuntamientos, concretando obras y acciones permanentes, gracias a la proximidad que existe entre la autoridad municipal y el gobierno del estado.
En el pueblo mágico de Tlatlauquitepec ya se hizo la inauguración del corredor turístico en la calle Ambrosio del Castillo. El gobierno del pueblo mágico de Tlatlauquitepec inauguró el andador turístico en la calle Ambrosio del Castillo, con el cual se pretende impulsar la promoción turística al ofrecer a la ciudadanía y visitantes una imagen digna del municipio con infraestructura funcional y adecuada. El presidente municipal, Porfirio Loesa Aguilar, así lo expresó en su mensaje a los presentes. Y también decirles que vamos a invertirle casi 1,000,000 de pesos a nuestro hermoso zócalo de la ciudad. Más botes de basura, mejores bancas, y vamos también a algo que mucha gente lo ha pedido. Vamos a meterle unos juegos para los niños en el zócalo. Unos juegos para las niñas y los niños de nuestro pueblo. Y también en el municipio de Tlatlauquitepec colocaron el bando solemne de las Fiestas Patrias 2022. El presidente municipal, Porfirio Loesa Aguilar, en compañía de regidores y personal del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, llevaron a cabo la colocación del bando solemne de la Feria de Fiestas Patrias y asimismo realizaron el encendido de las luces y adornos de la plaza principal en una ceremonia que congregó a las autoridades y a la ciudadanía en general. 5, 4, 3, 2, 1. Esta es la información estatal. Bien, lo invito a conocer las acciones más relevantes realizadas por la Fiscalía General del Estado. En Puebla hay inundaciones y árboles derribados a causa de las fuertes lluvias. Las lluvias de la tarde del martes provocaron afectaciones en la capital poblana, tales como la inundación en el Mercado Morelos, una empresa textil del Parque Industrial 2000, entre otros incidentes. Las autoridades informaron que la tormenta se debe al huracán Kai, por lo que la lluvia creció hasta 61.72 centímetros y provocó la caída de 9 árboles.
No se registraron personas lesionadas, solo un automóvil afectado y una motocicleta que fueron arrastrados por la lluvia. El personal del gobierno de la ciudad recibió reporte de la caída de 9 árboles, así como 6 puntos donde se realizaron labores de mitigación por inundaciones. Continuamos con las noticias nacionales. Pues mire usted, la Corte rechaza el proyecto de inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechará por 7 votos en contra y apenas 4 a favor el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que buscaba inaplicar el artículo 19 de la Constitución para invalidar la prisión preventiva oficiosa. El proyecto, que será votado el jueves próximo, no alcanzaría la mayoría calificada, que requeriría de 8 votos de los ministros de la Corte. A favor del proyecto del ministro Aguilar estarían sus pares Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar Lelo de la REA. En contra, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos y Juan Luis González Alcántara Carrancá. El ministro Luis María Aguilar Morales consideró que tomará en cuenta los planteamientos hechos en relación a su proyecto, en el que no se propone invalidar, sino inaplicar la prisión preventiva. Solicitó que la votación se tome el jueves para poder analizar y reflexionar el proyecto. La prisión preventiva oficiosa en nuestro país tiene a miles de personas en la cárcel. La mayoría de ellos son pobres, los olvidados y marginados que no tienen quien los defienda, y afecta de manera particular a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y vean cuánta gente pobre hay. ¿Cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone un agravante para que ya no puedan salir y se pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia? Esta es una profunda injusticia que padece el pueblo de México todos los días. El presidente de la República y el PRI avalan la vigilancia militar hasta el año 2028. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, coincidieron en avalar la iniciativa que extiende la vigilancia militar en las calles de 2024 a 2028. Durante la conferencia mañanera, el presidente fue cuestionado sobre la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, a lo que respondió que si el PRI plantea ayudar, haría muy bien. Por otra parte, reconoció que cambió de opinión en cuanto a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, al considerar que el pueblo se encontraba en la indefensión ante el problema de inseguridad que, asegura, le heredaron. Dijimos fuerte y claro, la estrategia de seguridad del gobierno federal falló y es un fracaso y hay que construir un nuevo modelo. Cualquier evaluación o diagnóstico serio, objetivo sobre el tema, lo comprueba. Y es claro que la gente en las calles nos está reclamando que haya seguridad, que quieren paz para sus familias, que no pueden caminar, que no pueden ir los hijos con seguridad a las escuelas y que hay un ambiente de zozobra en las familias mexicanas. La Guardia Nacional no está lista, ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por ello propusimos ampliar hasta por 4 años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias mexicanas con el apoyo del ejército. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país. En las noticias internacionales tenemos la siguiente información. Nombran a la nuevo primer ministro de Reino Unido.
Liz Truss se convirtió en la nueva primer ministro de Reino Unido en sucesión de Boris Johnson. Liz Truss, quien hasta ahora fungía como ministro de Relaciones Exteriores, fue designada vencedora en la elección interna por el liderazgo del Partido Conservador frente al exministro de Finanzas Rishi Sunak, un multimillonario exbanquero de 42 años. Liz Truss, de 47 años de edad, viajó a la residencia escocesa de Isabel II en Balmoral, donde la reina y jefa de Estado le encargó formar gobierno como nueva líder de la mayoría. Truss representa al ala más derechista del Partido Conservador y prometió bajar impuestos para impulsar una economía británica al borde de la recesión. Y como noticia de último momento, la reina Isabel II de Inglaterra ha muerto. La mandataria ha fallecido a los 96 años en el castillo de Balmoral, Escocia, según ha confirmado la cuenta oficial de la familia real británica en Twitter. Isabel II llevaba meses en su residencia de verano y allí recibió este martes al primer ministro saliente del Reino Unido, Boris Johnson, y a la nueva primera ministra, Liz Truss, para encargarle la formación de un gobierno en el que quedó como su último acto público. By the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of seven countries to a family of 56 nations spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Yo soy Héctor Vladimir Jiménez, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que nos acompañe en una próxima emisión de Cuenta Regresiva. Ya lo sabe usted, transmitimos desde Teciutlán, Puebla, México. Muchas gracias, nos vemos en redes. Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.